Hola queridos amantes del arte y la creatividad, hoy tengo un nuevo video para ustedes. Voy a continuar dibujando a los integrantes de BTS y hoy me toca hacer el segundo dibujo de Jimmy. Por lo visto a muchos de ustedes les ha gustado mis videos, pero no se han suscrito a mi canal. Por favor suscríbanse a mi canal que voy a continuar compartiendo contenido como este. Ahora sí, empezamos. Empiezo detallando tanto ojos, nariz y en este punto me están viendo cómo detallo las orejas y el perfil de la cara. Hay que considerar que nosotros empezamos presionando el lápiz con mucha delicadeza sobre nuestra cartulina, ya que si nosotros en este proceso tanto de dibujo como de acabados presionamos fuerte, posiblemente nuestra cartulina se nos empiece a dañar y posiblemente sus dibujos queden con los trazos que ustedes hayan hecho con mucha fuerza. Estos trazos va a ser muy complicado borrarlos y mucho más difuminarlos. Aquí ustedes pueden ver cómo yo lo hago con mucha facilidad y estoy utilizando para esto un papel higiénico. Este proceso del cabello es el más complicado que a mí me toca enfrentarme. En esta parte yo ya he avanzado mucho más el cabello, he dado las primeras capas y empiezo a delinear generando ya la textura del cabello. Aquí, como ustedes pueden ver, ya he avanzado muchísimo en este proceso y me toca generar las sombras más oscuras que voy suavizando usando el papel higiénico. También vengo usando un hisopo, eso ya lo expliqué cómo lo hago en el video anterior, y así es como me va quedando este trabajo. Ahora tengo que generar sombras mucho más oscuras tanto en el rostro como en el cabello para generar un poco más de volumen y esto me va a dar el parecido que estamos buscando. Aquí empiezo a detallar los labios. Más adelante voy a crear un vídeo específico donde voy a explicar cómo crear cada parte del rostro para que ustedes puedan guiarse. Ahora en esta parte ya estoy tratando de dar los últimos acabados del rostro y voy suavizando algunos trazos con mi hisopo. Pero también me toca generar luces en el cabello, que para esto utilizo mi borrador eléctrico. Me va a permitir sacar unas luces después de haber incluso presionado, difuminado esta parte. Como ustedes pueden ver, voy a regresar una y otra vez a suavizar los trazos que yo he generado. Es algo que ustedes tienen que hacerlo con mucha paciencia para que puedan generar el efecto deseado. Que nosotros siempre estamos buscando que nuestro trabajo quede muchísimo mejor al anterior. Y aquí, como ustedes pueden ver, ya estoy terminando y me está quedando así. Pero recuerden, en este vídeo sí voy a mostrarles qué es lo que hago cuando ya he terminado. Voy a utilizar mi laca. Esta es una laca con acabado brillante. Aquí abajo en la descripción voy a dejar las indicaciones y toda la lista de materiales que he utilizado. Y ahora sí, empiezo a laquear mi dibujo para que este quede fijado y no se me vaya a manchar. Recuerden que cuando dibujas con lápiz o grafito o carboncillo, nuestra cartulina tiende a mancharse muchísimo. Para esto es que yo utilizo la laca. Ahora, una vez que ya he aplicado la laca, tengo que esperar que seque aproximadamente una hora para dar una segunda capa. Y así es como me queda finalmente mi trabajo. Muy bien, queridos amantes del arte y la creatividad, estamos llegando a la parte final. Aquí arriba te dejo dos vídeos que estoy seguro te van a interesar. Te cuidan muchísimo, conmigo será hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.